4:35 minutos. Circe Almanzar, directora ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Buenas tardes, bienvenida, Circe. Bienvenida. Qué bueno. Buenas tardes. Gracias. Un poquito más. No, la invitación. Y ya la primera pregunta está ahí, la dejaron. Sí. No hay que hacer la primera pregunta. Ya. No, no, tan duro no. Hablemos de los pactos primero, sí. Comenzando por el pacto eléctrico. Hay varias semanas, han surgido algunas dificultades, sectores que se dicen estar o ser excluidos. En medio de esto surge la posibilidad de una respuesta a la deuda de la Corporación de Electricidad o las distribuidoras de la Corporación de Electricidad a través del Banco de Reservas. Es una fórmula que algunos elogian, otros cuestionan. El pacto y este elemento en medio de la discusión. Bueno, realmente el pacto, como todo pacto, es un ejercicio de diálogo y construcción de consensos que implica algunas situaciones de tensión, pero también implica la creación de una metodología de trabajo para evitar el caos y para evitar que se generen propuestas que realmente no tengan ningún sentido. Lo que ha sucedido en los últimos días con respecto a algunas denuncias de exclusión en la participación del pacto de sectores de la sociedad, que realmente son sectores muy importantes, como el sector social, algunas organizaciones, es que las mismas no fueron convocadas formalmente en el decreto que emitió el presidente de la República cuando convocó él mismo, y que luego no fueron acreditadas debidamente. Hay algunas inclusive, como el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas, que ostentaba la representación de la UAS, pero que luego fue excluida de esa representación y se le está buscando una solución a la situación. Está pendiente una decisión del presidente del Consejo Económico y Social, que estaba fuera del país, porque es presidente de los consejos económicos y sociales a nivel mundial. Estaba en Monseñor Agripino Núñez. Y estamos hablando de que entiendo que regresa o regresó este fin de semana o regresaba este fin de semana y se le va a buscar una solución. Pero la participación de todos ha sido muy importante, muy positiva, y realmente lo que sí, nosotros tenemos algunas quejas, y las quejas que tenemos es, la hemos expresado mediante comunicación por escrito tanto a los organizadores y al equipo coordinador del pacto, como al gobierno mismo. ¿Cuáles? De que se están tomando medidas al margen de las discusiones del pacto en el sector eléctrico, medidas que son trascendentales. O sea, que se están adelantando a las posibles conclusiones del pacto. Y esa es nuestra preocupación. ¿Cómo cuáles medidas, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros entendemos que hay algunas licitaciones que se están, pliegos de condiciones y licitaciones que se están haciendo sin esperar las conclusiones del pacto. Hay informaciones que no han sido suministradas. Hemos solicitado varias de las informaciones, sobre todo en materia de transparencia del gasto, las distribuidoras. Llama la atención el hecho de que, a pesar de que el petróleo prácticamente ha bajado a la mitad, el subsidio se mantiene prácticamente igual. Se estima que esos recursos pueden estar siendo destinados a la construcción de las plantas de carbón. Ustedes plantean que de manera absoluta, ¿Qué comen ustedes? Que de manera absoluta, Chávez, el gobierno pase a ser un ente regulador en el sector eléctrico y que entonces todo lo demás esté un poco en manos del sector privado. E inclusive escuché por ahí que plantean que la UERS, que es la Unidad de Electrificación Rural, desaparezca como entidad y que la parte de electrificar, lo poco que falta por electrificar del país, pues lo asuman las distribuidoras. Esa es nuestra posición, pero no en materia de regulación completa. O sea, nosotros entendemos que el Estado debe preservar algunas actividades como que son estratégicas, como por ejemplo la transmisión y las hidroeléctricas. Sobre todo las menos rentables. Menos comerciales, no tanto rentables. No, y que no sean rentables. Porque el incentivo representa, el incentivo económico representa un hecho que permite la sostenibilidad de cualquier empresa. Y cuando nosotros hablamos de que nosotros estamos proponiendo que en un plazo de 5 años se pase en manos del sector privado, ya sea con mecanismos de inclusive de emisión de acciones, hay muchos instrumentos financieros, no tiene que estar hablamos de las distribuidoras, de distribución, pero también de la generación.
generación. Pero lo otro no les interesa. Distribuidoras no, sí les interesa. Lo que pasa es generación y distribución privadas, lo demás estatal. En sería muchos así. Países, la parte de transmisión, porque la transmisión no es solamente para el sector eléctrico, sirve también como canales para otras frecuencias. Y por eso estratégicamente en muchos países se preserva eso en manos del Estado. En el caso de las hidroeléctricas también, no es solamente para el hecho o para suplir de energía al país, sino también que sirve para todo lo que tiene que ver con riego y con en materia de aguas. Entonces son aspectos o áreas estratégicas que el Estado tiene una participación importante. Si nosotros entendemos que lo más importante no solamente es en manos de quien esté, las distribuidoras o en manos de quien estén las generadoras, sino que realmente tengan una sostenibilidad en el tiempo y que además se asegure su rentabilidad, que se asegure el hecho de que no se genere corrupción y que no se genere gastos excesivos que permitan o que profundicen la crisis que vivimos actualmente. Esa es nuestra posición. Para el público en general. Perdón, de la UERS, nosotros precisamente, como decía Anibelka, esa es nuestra posición. Entendemos que no se justifica una entidad para aspectos que son propios de la distribución. O sea, son propios de la distribución porque tú lo que haces es que no solamente distribuyes en los sitios donde ya hay electricidad, sino que tú también abres mercados. Por lo tanto, ¿qué porcentaje del país estima? No hay necesidad de crear una entidad que tenga 800 empleados para buscar algunas áreas del país donde ¿qué porcentaje se estima del país que no tiene? Se estima que es alrededor de un 15% o 11% de que no de tiene electrificación rural. Para el público en general es un tanto difícil el tema de la electricidad. A veces no entendemos dónde está, por qué no nos llega la luz, dónde está el problema del tema eléctrico nacional. ¿Cómo quedaría configurado, de una manera que los oyentes entiendan, cómo quedaría configurado, de acuerdo a la propuesta de ustedes, el sistema? ¿Pasaría la CDE a extinguirse? ¿No existiría? ¿Sería una holding de las tres empresas? ¿Cómo quedaría configurado el sistema de acuerdo a la propuesta de ustedes? Bueno, nosotros entendemos que actualmente la ley no se está cumpliendo, la ley 125.001 no se está cumpliendo en lo que se respecta al rol de la CDE desde hace muchos años. ¿Cuál se cumple? Lo que nosotros planteamos es que en un plazo, porque lo más importante de nuestra propuesta en el Pacto Eléctrico es ¿cómo asegurar la sostenibilidad del sector eléctrico? Recuerden que nosotros representamos a los usuarios de energía como sector industrial. Por lo tanto, ¿qué queremos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Garantizar una energía competitiva, eficiente y que sea sostenible en el tiempo. Por supuesto, respetando el medio ambiente y adquiriendo nuevas tecnologías. ¿Qué nosotros entendemos? La CDE debe preservar hasta ahora los contratos que tiene, o sea, debe garantizar el cumplimiento de los contratos que tiene con los IPP, con las generadoras, y luego pasar a ser realmente una entidad que no juegue un papel de regulador ni de líder del mercado. Para eso están las instituciones, para eso está el Ministerio de Energía y Minas, que entendimos en su momento y que así lo expresamos, que no la ley que lo conforma no aclaraba las duplicidades en muchos aspectos, por ejemplo, con la Comisión Nacional de Energía, con la propia CDE y con hasta la superintendencia. Y hasta con el mismo Ministerio de Industria y Comercio en materia de combustible. Tenemos que lograr evitar la duplicidad de las instituciones públicas en materia del sector eléctrico. Circe, entonces, ¿qué hacemos con esos 7 consejos que rigen en las instituciones del sector eléctrico dominicano constituido por personas que ganan entre 180.000 y 250.000 pesos? ¿No van a quedar desempleados? Nosotros estamos proponiendo que como una forma de evitar complejidad en el sector, se mantengan las distribuidoras en las áreas que están, pero que los consejos no se unifiquen, que las mismas personas sean los mismos miembros de cada consejo. Esto permitiría
en un momento en el cual esta, puedan pasar ya a ser del sector privado, pues se mantenga la, la división de las distribuidoras. Es básicamente que una misma persona sea el mismo representante en todos los consejos en el sector. Es decir, lo relativo a la fórmula de pago a las generadoras, que no escuché esa parte. Perdón. La fórmula que tiene CD a través del Banco de Reserva de pagar deudas con las generadoras. Sí, bueno, realmente eso es parte de las informaciones que nosotros entendemos que deben suministrarse. Realmente parte del déficit que hay en el sector eléctrico y sobre todo en las distribuidoras es porque muchas de las cuentas y de los no pagos realizados a la generadora, los atrasos, lo que se resuelven es tomando un préstamo, ya sea con la banca local o emitiendo bonos internacionales, bonos en moneda extranjera, para concomitantemente con eso pignorar las cuentas de las distribuidoras. ¿Qué hace eso? Que el déficit de caja de las distribuidoras siga aumentando. Entonces, por eso es que nosotros estamos proponiendo que realmente, primero, se haga un plan de reducción de las pérdidas, como lo estamos proponiendo, a 6 años, con una reducción de 3% cada año, de 3 puntos porcentuales cada año, para lograr la disminución hasta el nivel de pérdidas que nosotros entendemos que pudiera ser más o menos sostenible, que es de un 15%. Pero al mismo tiempo evitar que las distribuidoras sigan atrasándose. No se justifica el hecho de que las distribuidoras, a pesar de que el petróleo había disminuido significativamente, no estuviesen pagando a las generadoras, asumiendo un compromiso mayor, porque sabemos que esa deuda genera unos intereses. Entonces, esto lo que hace es que la deuda, o sea, los atrasos, se conviertan en una deuda muy pesada que a su vez va a cargar más al Luis, en el sector empresarial dominicano se habla con frecuencia sobre subsidios, exenciones e incentivos. ¿Qué es lo que realmente está recibiendo el sector empresarial dominicano y qué lo justifica? Mira, realmente la mayoría de los lo que llamamos gasto tributario, porque es una figura que se establece en el presupuesto, está destinado a aquellos productos que por decisión política y por una motivación social el gobierno no le aplica el ITEVIS o le aplica un ITEVIS menor al establecido para la generalidad de los bienes y servicios. Eso representa aproximadamente el 70% y pico. Eso es exención. De las exenciones. Y luego estamos hablando de otros sectores de la economía, como por ejemplo la zona franca, que representan un porcentaje elevado. La industria. Dicen ellos que por cada peso de incentivo que reciben, aportan 6 pesos a la economía del país. Ese es un punto. Porque entonces, en todos los países existen esos regímenes que son para atraer inversión extranjera, entonces, atraer exportaciones. Pero hay sectores que hablan de que es excesivo en el país y de que ustedes como clase empresarial se están beneficiando en demasía de eso, independientemente de que deja sus beneficios. El problema es que nosotros estamos en un esquema mundial de globalización. Y la mayoría de los países tienen sectores productivos que tienen que competir con otros países del mundo. Entonces, esto no es algo de nuestro país. Esto existe en todos los países. De hecho, tiene mucho más incentivo en otros precisamente países. Precisamente por eso, y finalmente, ¿estaría de acuerdo los empresarios, en este caso los industriales, de sentarse, atención gobierno, porque tendría que estar el gobierno también decidido a hacerlo, de sentarse a revisar las exenciones que se les ofrece, que es un porcentaje altísimo del PIB, para ver cuál vale la pena, cuál tiene una utilidad social y una justificación, y cuál ha sido fruto de tal o cual negociación electorera? ¿Ustedes estarían dispuestos a sentarse en una mesa con autoridades a revisar esas exenciones que en términos de monto son muy altas? Sí, por supuesto, sobre todo el sector industrial, que apenas representa un 1% de todas esas exenciones. Claro que sí, nosotros por supuesto. ¿Y cuál es el sector que significa más? Sí, ya lo dije, el ITEVI para los productos de consumo masivo. Okay. Ahora sí, lo que les digo, cuando nos sentemos a discutir el aparato fiscal dominicano, no es hablar de incentivos, es hablar de gasto,
hablar de ingresos. Eso sería en el pacto fiscal, hablar, que se claro, discutiría. Y sobre todo, hablar de procedimientos. El país no puede con tantas cargas, y cuando hablo del país, estoy hablando del empleado, estoy hablando del pequeño empresario, del mediano empresario, estoy hablando de todos los que no se pueden formalizar porque le tienen temor a tener que hacer 6 procedimientos fiscales al mes. Eso no es sostenible, señores. El que tiene una pequeña empresa tiene que estar yendo a la DGI el día 5, el día 3, el día 20, el día 15, cada 3 meses con el IPI, cada anualmente con el impuesto sobre la renta. No se puede, eso no se dice, puede. Dice, gracias, ahí estamos totalmente de acuerdo en ese final. No terminó. Bueno, sí, se ustedes como mediano empresario, bueno, son pequeños, ¿eh? Sí, se armó. Yo soy chiquitica. Director ejecutivo de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Gracias y hasta un próximo pronto cuando encuentro. Cuando quieran, cuando quieran. Cambio fuera, Mauricio.